Como en el video anterior, repasaremos la fórmula de la demanda agregada, cómo se infiere la curva IS a partir de ella, para posteriormente ver un ejemplo de política fiscal expansiva. La demanda de bienes de una economía, demanda agregada, está conformada por el gasto deseado, planeado, de las familias, las empresas y el gobierno. La demanda agregada tiene tres componentes: el consumo, la inversión y el gasto público. Como ya vimos, el consumo es función de la renta disponible y está conformado por un consumo autónomo. Las transferencias que se reciben dependen positivamente de la propensión marginal a consumir, negativamente de los impuestos y positivamente de la renta. Mientras que la inversión de las empresas posee también un componente autónomo y depende negativamente del tipo de interés, mientras que el gasto público lo consideramos en su totalidad autónomo. De la fórmula antedicha, el consumo más la inversión más el gasto público, voy a agrupar los conceptos autónomos que no dependen de nada, ni del tipo de interés ni de la renta, quedándome un segundo término que dependerá de la renta y un tercer término que sí dependerá del tipo de interés. Reagrupando la demanda de bienes autónomos más la parte que depende del tipo de interés, será la ordenada en el origen, que siempre es positiva. Quedando como segundo término la parte que depende de la renta, pendiente que también es positiva, pero menor que 1, pues la propensión marginal al consumo y la tasa de impuestos sobre la renta también son menores que 1. Entonces la demanda agregada, al hallarla en función a la renta, la misma la graficaré en el eje de las abscisas y a la renta en el eje de las ordenadas. Para un determinado nivel de demanda agregada autónoma, su pendiente será positiva, y para un determinado nivel de renta tendré un determinado nivel de demanda agregada. Si aumentase la renta porque aumenta el consumo de las familias, la inversión privada o el gasto público, entonces aumentará la demanda agregada, trasladándose a través de la función, obteniendo un nuevo nivel de demanda agregada en la economía. La curva IS surge de la demanda agregada. Te lo explicamos seguidamente. El equilibrio en el mercado de bienes, que es lo que representa la recta IS, viene dada por la igualdad producción-renta igual a demanda agregada. Y la demanda agregada viene dada por la expresión que allí se indica. La igualdad renta igual a demanda agregada me va a permitir obtener la expresión matemática de la recta IS. Si sustituyo la demanda agregada por su expresión, pasando este componente a la izquierda y despejando, y obtengo esta expresión. Recordando que este término se lo llama multiplicador, lo representaremos, para simplificar, con la letra alfa. Esta expresión en sí misma ya refleja la relación entre tipo de interés y la renta, que garantizan el equilibrio en el mercado de bienes. ¿Qué es lo que representa la IS? Conjunto de combinaciones tipo de interés y renta que hace que el equilibrio en el mercado de bienes se produzca. Para representarla, despejo el tipo de interés, obteniendo la expresión que me permita operar geométricamente, pero recordemos que es equivalente a la anterior. Voy a partir del equilibrio en el mercado de bienes y voy a representar aquí abajo la relación entre el tipo de interés y la renta que me permitirá representar la curva IS. Ahora voy a determinar un punto de equilibrio en el mercado de bienes. Voy a suponer que para esta demanda agregada voy a tener un determinado tipo de interés en la economía. Lo representaremos suponiendo que es este. Este punto representa el equilibrio en el mercado de bienes para un determinado nivel de renta I sub 0 y para un tipo de interés I sub 0. Entonces, este punto pertenece a la recta IS. Ahora, para representar a la recta IS, debo obtener otro punto. Entonces voy a suponer que el tipo de interés
cae, y esto provocará un aumento de la inversión, lo que hará que la demanda agregada aumente, desplazando la demanda agregada hacia arriba, lo que provoca un exceso de demanda de bienes, disminuyendo las existencias de forma involuntaria en la economía, señal de que tiene que aumentar la producción, nivel de renta por parte de las empresas, lo que hará disminuir el exceso de demanda de bienes hasta llegar al nuevo nivel de sub-1. Este aumento de la demanda agregada me determina un nuevo nivel de demanda agregada sub-1 y un nuevo nivel de renta I sub-1. Es un punto de equilibrio en el mercado de bienes, entonces es un punto que pertenece a la recta IS. Lo represento obteniendo un nuevo punto de la recta IS, y como toda recta se representa uniendo dos puntos, obtengo la expresión geométrica de la recta IS, representada por una ordenada al origen con pendiente negativa, explicando geométricamente y gráficamente el comportamiento de la recta IS que surge de la unión de dos puntos de equilibrio en el mercado de bienes. Ahora, si el gobierno aplicara una política fiscal de baja de impuestos, esto se traduciría en un aumento del ingreso disponible, lo que representa un aumento del consumo y un aumento de la demanda agregada. ¿Cómo afecta esto a la recta IS? Los impuestos están en el multiplicador, por lo cual si disminuyen los impuestos por una política fiscal expansiva del gobierno, hará aumentar el multiplicador, lo que hará disminuir la pendiente de la fórmula de la IS. Articulada en la ordenada al origen, una política fiscal expansiva se representa con una variación de su pendiente hacia la derecha, produciéndose un aumento de la renta de la economía como consecuencia del aumento del consumo, provocado por una política fiscal expansiva de baja de impuestos que hace aumentar el multiplicador. Y como la misma se encuentra en el denominador de la fórmula arriba descripta, con pendiente negativa, si el mismo aumenta su cuantía, provocará una merma de la pendiente de la curva IS, que se traduce en una suba de la renta por un aumento del consumo. Si te gustó, suscríbete a mi canal de YouTube para enterarte de nuestros próximos videos. Muchísimas gracias.